Buenos días, ya buenas tardes. Me la he pasado no sé cuánto rato, cuántas horas, tratando de subir un audio que se había emitido el día de hoy en horas de la mañana, de acuerdo a un debate que se originó en las redes que manejamos a nivel nacional. Nosotros estamos manejando diferentes redes a nivel nacional y en ellas tratamos de ir aclarando la dirección, el rumbo, ¿no? La lucha que tenemos, las diferencias que tenemos con otros movimientos y lo tratamos de hacer siempre ideológicamente para que el técnico pueda tener la mejor decisión. ¿No es cierto? Pero ¿qué podemos hacer con aquellos que no quieren entender o creen de que es mejor estar en sindicatos mixtos, como las FENUPSAS, o como el CUT, o como asociaciones que no tienen ningún criterio de lucha, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros si hay técnicos que no quieren entender y prefieren solo quejarse y no hacer nada, no organizarse, no sindicalizarse? Y lo decimos con amplia experiencia de lucha. Tenemos cuántos años trabajando en un ideal desde el año 2000 y mucho antes todavía. Digo 2000 porque era las fechas en que nos reuníamos, pero ya antes del 2000 ya existía SUTA de Salud. ¿Qué podemos hacer con aquellos técnicos que creen que de que solamente se debe de tener sindicatos para seguir manteniendo el actual sistema caduco del técnico, que es un técnico en enfermería, que es un técnico sin funciones, que es un técnico que no reporta y sus funciones y si no se debe a la enfermera, no tiene la capacidad? Pero todo esto no es casualidad. Esto de tomar decisiones, caramba, ¿cómo lo podemos señalar? ¿Cómo lo podríamos nosotros explicar? Bueno, es sencillo. Para nosotros es muy sencillo. En la vida que llevamos, afrontamos o tomar una decisión o simplemente no las tomamos. Yo siempre considero que el técnico ha sido capaz de tomar las mejores decisiones, vista la, ¿cómo puedo llamar? El esfuerzo dado de los técnicos de a pesar de ganar tan poco, de a pesar de ganar como limpieza, a pesar de no ser reconocido, maltratado, humillado, sin funciones, sin jefatura, sin reconocer sus títulos, sin que les paguen sus guardias, quitándole, descontándole injustamente de su poco dinero, ¿no? Impuestos para el Estado, ¿no? Ha sido capaz con préstamos de poder salir adelante, trabajar doble muchas veces, hasta triple, por llevar lo mejor para su casa, lo mejor para su familia. Pero he considerado también a la vez los graves errores que tiene aún el técnico, no de ahora, de muchos años, que no entienden que deben tener un sindicato, porque ya tienen una ley, que no entienden que debe defender su título, no por defenderlo, sino porque hay una ley, la 25.333, que le da el nivel profesional, como ya lo tienen P4 en salud, los técnicos, por eso es que hablamos de un solo, no, sector salud, uno solo, no como hoy existe. Entonces, esto nos lleva siempre a remitirnos a la historia, ¿no?
Y eso es lo que hacíamos hoy día en las redes, les estábamos explicando, por eso que hemos tratado de subir y no se ha podido, ¿no? Este audio, estábamos explicándole de que todo esto se origina el año 2000, el 2012 en el primer congreso, cuando logramos el 23 de junio, y se está acercando el día de un aniversario más, en las calles logramos. El Estado recortó nuestro proyecto ley, nos quitó la parte profesional, nos quitó el día de celebración, que era ilógico, pero yo sabía de que si lograban que esta ley se apruebe, que el técnico se iba a unir. Y lo peor de todo es que tenemos organizaciones sindicales que trabajan en contra de que el técnico esté unido, y nos llaman divisionistas y traidores a nosotros. ¿Ah? Y siempre he dicho que me digan, y nunca han podido, y nunca lo van a hacer, porque no tienen la capacidad de poder hacerlo, ni la verdad está con ellos. Siempre le hemos dicho que nos digan qué han hecho por nosotros. Pero lo más triste es que se levanten hoy federaciones que nosotros, dirigentes de estas federaciones que nosotros, y esperemos que las bases las cambien y renueven estas malas, ¿no?, experiencias, ¿no?, que las hemos formado, le hemos dado la capacidad para que se levanten contra nosotros. Cría cuervos y te sacarán los ojos, argumentando que la CONTAP no debe de existir, argumentándote que los dirigentes que estamos no debemos estar, argumentándote que el 1% es demasiado, argumentándote que solamente deben defender dos cosas: las guardias y los títulos. Es una vergüenza el retroceso, es una vergüenza la traición, es una vergüenza el pacto que hoy se da porque eso te lo dictan desde el Estado y ellos obedecen. Y lamentablemente, no solamente eso, sino que se han conseguido como sea, los teléfonos que nosotros hemos tratado de blindar, de esconder, de proteger de nuestros dirigentes, una razón de la traición y otra razón de las agresiones que se venían dando, tanto, ¿no?, de intenciones psicológicas, ¿no es cierto?, o evitando que puedan darse agresiones físicas. Entonces, el trabajo nuestro no ha sido fácil. Venía enfrentando, primeramente, derrotar ideológicamente a la FENUSA. Ellos pueden decir todo lo que quieran, pero ellos han sido ya derrotados. Ojo con eso. Claro, porque cuando ellos se oponían a la ley del técnico, tanto con FENATEAS, tanto con el CUT, tanto con la CGTP, se oponían y los hemos derrotado. Porque recordemos que tanto las FENATUDAS como las FENUSAS, como la CGTP, la FENATEAS responden a la CGTP. Ojo con ese dato. Entonces, responden a su ideología. Y la ideología de ellos es que no exista otra confederación. La ideología es que el técnico no esté unido, sino sea el cargador de carteles de estas organizaciones. Y con engaños, porque es así, con engaños las dirigen. Y lamentablemente muchos técnicos, a los cuales yo directamente trabajo, o directamente conozco, o directamente he conversado, o estén en contra, o se hagan traidores, o sigan siempre pensando que destruir el sindicato de técnicos es fortalecer a estas organizaciones parasitarias que no hacen nada por nosotros, solo tienen una representación, solo hacen el número, la bulla, pero un planteamiento real y verdadero y concreto por nosotros no lo hacen. Prueba de ello es que el año 2012 se dedicaron a trabajar cuando la CONTAP no existía, se irrogaron la ley, se irrogaron que ellos habían luchado, cuando ellos, está demostrado, los videos, los documentos, los demás, estaban en contra de la ley del técnico, atacaron la ley del técnico, querían una ley del trabajador de salud. Y no solamente la atacaron dentro del Congreso, la atacaron fuera, nos calificaron de todo. Y quisieron hasta inclusive agredirnos en las marchas que teníamos, buscábamos un enfrentamiento, a la cual yo tenía el encargo del Comité Ejecutivo Nacional de la CONTAP, ¿no es cierto?, evitar, porque quien se encargaba de dirigir o estar al frente de estas marchas, ¿no es cierto?, en las calles era mi persona. Y yo tenía que evitar que estos enfrentamientos se dieran, que estas agresiones se dieran. Entonces yo tenía esa indicación. Y tenía que cumplirla, porque es ilógico, imagínate, estar enfrentándote. Yo conozco, pues, yo he sido dirigente delegado de mi hospital ante la FENUSA, ¿no? He delegado ante la CGTP, he sido, no, un asiduo en los inicios, ¿no es cierto?, de nuestra lucha, ¿no? Cuando yo planteaba dentro de la misma FENUSA, ¿no es cierto?, que debería existir, ¿no?, un movimiento de técnicos, y ellos nunca lo quisieron, nunca lo aceptaron. La pregunta es: ¿por qué? Bueno, con los años nos hemos dado cuenta por qué. Porque ellos quieren manejar a los trabajadores, decir que son sus representantes y no luchar por ellos, sino vivir de ellos. Entonces, en esta vasta gama de lucha, de años, de transcurso, que la verdad que daría para escribir
tomo de libro realmente, con cada detalle que ha pasado, ¿no es cierto? Pero la historia se debe de conocer, la historia sindical del técnico se debe de conocer. No puede salir la secretaria general de la Federación de Ancas a decir que la CONTA desaparezca. Y que digan que están trabajando juntos con la Federación de Arequipa, con el sindicato de Tacna, y mientan que hay una federación, en Puno no hay ninguna federación ni en Tacna, ¿no? ¿No? Y que están trabajando, ¿no?, con los sindicatos de Lima, de San Juan de Urigancho, ¿no?, y tengan sus redes, ¿no?, y el Hospital Niño San Borja, buscando la destrucción de la CONTAP. Ya no saben ni qué decir, ¿no? Primeramente se fueron ataques personales. Pero ¿cuál es la real dimensión de todo esto? La real dimensión es que caen al juego de destruir la Confederación. Toman las cosas de aspecto personal, porque si a la final es destruyen la Confederación, ¿a quién le hacen daño? ¿A mi persona? Que sigo los ideales de la Confederación ideológica establecida de alcanzar una Confederación que enmarque federaciones en todos los departamentos del Perú, que alcancen una línea de carrera, una jefatura, una colegiatura, una convalidación a nivel universitario, que se reconozcan las funciones, que se reconozca la ley 25.333, que se nombren a todos los contratados, ¿no?, y que exista un nivel de respeto a los contratados en el estándar que debe existir en el pago de sus remuneraciones mensuales y no la miseria que se estaba pagando en plena pandemia con menos de 1.000 soles. Sí, esa ha sido nuestra lucha. Nosotros hemos tenido que ir destapando toda la injusticia que existe, porque esa ha sido nuestra consigna, esa es la CONTAP, esa es nuestra lucha. Y por eso que yo en la mañana trataba de poner este audio, porque ayer conversábamos con Juan, hemos conversado de largo cada detalle, y ¿sabes qué nos incomoda? Pero no nos incomoda porque nos moleste, sino nos incomoda porque nos duele cómo hoy se atreven a levantarse a atacar a la única organización que está velando por los derechos del técnico, a la única organización que está planteando una verdadera reivindicación. Tanto así que conversábamos con Juan y veíamos que no solamente ya es una reivindicación, que no solamente son los derechos, que no solamente es acabar con la injusticia, sino que el técnico realmente necesita una reforma estructural, una reforma para que realmente pueda el técnico, con toda la injusticia que existe, ¿no?, equiparar el derecho que le corresponde de acuerdo a su ley que lo agrupa y de acuerdo a la ley 25.333 que ampara que todos los técnicos titulados deberían estar ya en el nivel SP. Pero no, al MISA no le interesa. Al Ejecutivo no le interesa. Al Legislativo menos. ¿Pero por qué? Porque ellos siempre están trabajando para cuidar su unidad, su interés de que no surja ninguna otra confederación. No quieren dar fuerza, no quieren que existan sindicatos. Es ilógico, como un movimiento, entre comillas, sindical, que dice que está de acuerdo con el movimiento sindical, bloquee, ojo con eso, bloquee que existan otras confederaciones netamente de trabajadores. Y no lo hace el Estado. Lo hacen otras organizaciones. Y me refiero claramente a las FENUPSAS, a las FONATEAS, a la CGTP, al CUT, a la ANTAS. Y no hay una garantía de que el Ministerio de Trabajo nos quiera responder. Y la osadía, que el documento lo tenemos de la ministra ¿no?, de decirnos que ya la cambiaron, pero hay que el documento de decirnos que nosotros, como no tenemos ROS, no tenemos derecho a exigir ni pedir nada. Y lo que pedíamos era el respeto a la formación de sindicato, el respeto a los documentos que se presentan. No te puede decir la administración que lo tiene que darte el permiso, se lo tiene que dar el sindicato para que, o sea, la administración, o sea, el director, la oficina de personal, ¿no?, las oficinas que representan están sometidas al sindicato. El sindicato se queda a orden si descuentan o no, o si se desafilian o no. Esa barbaridad reclamamos y la osadía, ¿no?, de en vez de responder, bueno, cambiarnos de tema, no, ustedes no tienen ROS, no pueden. Miren, y algo que conversábamos con aquí es muy cierto. Cuando nosotros quisimos formar la CONTAP, teníamos dos estructuras. Una de ellas que traicionó, que es la FENATEAS. Y hasta ahora sigue traicionando porque cree de que solamente se deben afiliar a un sindicato técnicos. Y nosotros hemos pasado a decirles ya desde hace mucho tiempo atrás que nosotros defendemos la ley 28.561. Y si la ley fue ampliada a nutrición,
a farmacia, a rayos X, a laboratorio, a obstetricia, a odontología, a atención, tenemos que defenderlos a todos, porque es una ley. Es ilícito que tú defiendas a no, una parte y a tu ley no, se dan cuenta. Ahí va viendo la realidad del tema. Y así que, mira, así lamentablemente muchos trabajadores asistenciales no les importa el sindicato de técnicos, o estén en contra, o ataquen, o no respeten, o no valoren todo lo que hoy tienen gracias a nuestra ley, igual los tenemos que defender. Conversábamos y seguimos conversando con los colegas que todavía nos mantenemos en esta vanguardia. ¿Qué vamos a hacer? No, no. A veces está no, esta enseñanza que se dice que va, rescata un alacrán del agua, lo saca, lo rescata y va y le pica. Dice, no, ¿por qué me pica? Dice, porque es mi naturaleza picar. O sea, tú puedes rescatar a la gente alacrán, disculpen la franqueza, pero ¿saben qué? Nunca te van a dar las gracias, nunca van a reconocer. Siempre te van a atacar, siempre te van a picar como los alacranes, siempre. Pero eso no significa que el técnico debe retroceder ideológicamente. Eso no significa que ellos son los que van a dirigir el movimiento. Eso no significa que la ideología de la CONTAP debe desaparecer para dar pase a los alacranes. Como lo ha hecho Arequipa, como lo viene haciendo Ancash, como lo viene haciendo Hospital del Niño, lo viene haciendo Tacna y lo viene haciendo Hospital de San Juan Lurigancho. No. En una lucha es así. Hay gente que no va a querer avanzar, pero no por ellos te vas a quedar. En una causa justa de reivindicación nacional, histórica, en todos los procesos, en todas las marchas, en todas las luchas, aún en la independencia del Perú, en todas, siempre van a haber gente que va a querer retroceder, frenar, acabar el movimiento, o por temor, o por conveniencia, o por lo que fuera. ¿Me dejo entender? Pero no por ellos, no por ellos, nosotros nos vamos a tener que decir, no, ellos son los que van a decidir y ellos son los que van a mandar, como eso intentaron decirnos, ¿no es cierto?, al atacarnos. Porque una cosa es discrepar y otra cosa es buscar la destrucción de la CONTAP. Una cosa es discrepar y otra cosa es decir que la CONTAP no debe de existir. Una cosa es tener cierto criterio, aún equivocado, porque sus criterios son equivocados, no se puede defender dos puntos. No se puede tener menos del 1%. No, porque ¿cómo tienes una columna estructural? ¿Cómo puedes tú tener un local? ¿Cómo tú puedes tener un pool de abogados? Así sea uno. ¿Ah? ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes sostener una defensa si no tienes la economía para movilizarte? Acá no se trata el simple hecho de decir, sino de sustentar, y lo hemos sustentado técnicamente. Y además, el 75% de economía queda en una federación. Entonces, avanzar 10 soles, 15 soles, 20 soles a alcanzar la estructura es importante. Pero no, quieren argumentar cara barbaridad y media, cara barbaridad y media, con tal, en el fondo, la verdad, destruir el movimiento, frenar el movimiento, que no avance. Pero ¿saben una cosa? El movimiento sigue avanzando. ¿Saben una cosa? Se siguen formando sindicatos. ¿Saben una cosa? Lo seguimos derrotando. ¿Saben por qué? No porque nosotros seamos, ¿no es cierto?, ¿no?, los mejores, ¿no es cierto?, en el sentido, ¿no?, de lucha. No, sino porque tenemos los mejores planteamientos. Porque Juan Manrique supo tener la visión. Porque nosotros supimos sostener esa visión. Y la justicia no la puedes esconder. La discriminación no la puedes tapar, no la puedes rebajar. Esa es la realidad. Entonces, nosotros seguimos adelante. No nos van a detener. Y nos llama la atención que habiendo lugares que ya pueden formar una federación, no lo hagan. Ya se debe de avanzar. No puede ser que dos federaciones, tres sindicatos, se quieran tomar atribuciones de todo el Perú, no tiene sentido. O que ellos digan, ¿no es cierto?, hay que destruir la CONTAP, hay que hacer otra organización. Ellos no nos representan. Y no somos enemigos, o sea, ni siquiera es la FENUSA ni la FENATEA, no, no, son de nosotros contra nosotros. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Es una pena tener que estar enfrentándonos. Es una pena. Y a mí, la verdad, que yo conversaba con Juan, digo, Juan, yo estoy, realmente, Juan, estoy cansado, le digo, de estos ataques. Verdaderamente hastían, verdaderamente estresan, porque es la verdad, estar saliendo a responder
le decía Juan, y conversábamos, ¿no? ¿Dónde está el resto? Claro, porque en este tiempo es donde los otros sindicatos deben de salir. Son otros los sindicatos. Oye, decía, un momentito, alto, ¿qué te pasa? Claro, nosotros como vanguardia, ¿no? Como ideología, como rumbo, ¿no? De defender nuestras leyes, la pregunta es, ¿dónde está el resto? ¿Qué pasó? ¿Que el COVID los volvió invisibles? ¿Los desapareció? El COVID se ha llevado grandes luchadores sociales. Llega un momento la contaba tener que declararlos a ellos realmente como grandes luchadores. Ojo con eso. ¿Pero dónde está el resto? Que guarda silencio, que se queda callado, que acepta que sus secretarios generales emitan audios con barbaridad media, o estén de acuerdo con eso. Eso está mal. Eso está mal. Entonces, tenemos que tomar la realidad. No existe una organización como la CONTAP. No existe. No existe una organización que le haya dado al técnico una ley. No existe. No existe, y no mientan, y no existe nadie que le haya dado lo que le dio el técnico, la ley del técnico a través de la CONTAP a todos los técnicos. No existe tener una ley. Y es importante, comparando a lo que ha hecho Fenosa, destruir o de intentar destruir eso. Entonces, ¿qué más sigue? Queda el marco económico, que no está en sueldos, quizás, eso sí, o tampoco está en las guardias, o tampoco está en el reconocimiento de la ley 25.333 como tal. Pero nosotros no hemos hecho lo que ha hecho la Fenosa, la FENATEA, la ANTAS y el CUD, de hacer una reglamentación que se someta al Colegio de Enfermeros, acerque ayudantes en su reglamento. Nosotros no hemos hecho daño al técnico, al contrario. Y no nos digan que no hemos hecho nada, que no mientan, que no engañen, que quienes no han hecho nada son ustedes. Y no nos vengan a otros a decir que le hemos entregado. Ustedes saben que le hemos dado, pero quieren siempre engañar al técnico, siempre quieren engañar. Y eso no se debe de permitir. Por eso, los que deben salir a responder son los técnicos. Son los técnicos. Bueno, habrá quienes se queden, que se queden, pues. Hay que seguir avanzando. Claro. No quieren que se queden. Nosotros seguimos avanzando a alcanzar lo que corresponde. ¿Pero por qué? Porque debemos tener el ROS. Y como decía hace un momento, ¿no? Que no terminé de decirlo, era que nosotros no teníamos ROS. Porque la FENATEAS traiciona, el SUTE de Salud se queda sola con el trámite en el Ministerio de Trabajo, pero sola no se podía lograr el ROS. Y luego destruyen SUTE de Salud. Imagínense, es lo más terrible que puede haber. Se destruyeron toda una organización sindical de más de 130 sindicatos a nivel nacional. Eso es lo que son. Yo siempre me he preguntado, ¿y dónde están sus dirigentes? Pues estampida, todos corrieron a la FENUPSA del Seguro Social, todos corrieron al CUT, y eso es lo que quieren hacer con nosotros. Nos quieren tener de ayudantes, nos quieren tener de carga de carteles, nos quieren quitar las funciones, nos quieren reducir a técnicos. Dense cuenta ya cuántos técnicos se están reduciendo, ya aparecen más de enfermeros. Y eso no puede ser así. Pregunten cuánto va en el salud es así. Hay más profesionales, o sea, hay más jefes que técnicos, ¿no? ¿Te das cuenta? Y están quitando todas las funciones. Pregunten, conversen, dialoguen. ¿Por qué se destruyó el sindicato de técnicos SUTE Salud en el Salud? ¿Ah? ¿Y por qué no quieren que exista en el MINSA una confederación o federaciones que defiendan sus verdaderos derechos? ¿Y por qué el Ministerio de Salud le da la razón sola? Bueno, ellos pueden argumentar, sí, pero no tienen ROS. Oye, un momentito, ministro de Salud, congresistas, quien les dio la ley a los técnicos es la CONTAP. ¿Que le vas a pedir un ROS a la CONTAP cuando está avanzando con tres federaciones, aunque dos están a vuelo de gallina y una a vuelo de águila? No puedes hacer eso. Porque lo que se debate es lo que se presenta. Y eso es lo que el Ministerio de Trabajo
no quiere comprender, no quiere entender. Y eso es lo que se tiene que regular. Los derechos están para cumplir, las leyes están para cumplir, no para discriminarla, no para pedir ROS, no. Aunque por parte administrativa puede ser. Entonces queda el hecho de que tenga que avanzar los sindicatos. Y como siempre hemos dicho, no se trata de avanzar al 100%, los que no quieren que se queden. Los que quieren deben avanzar, 20, 30, 50, 80, 100, avanzar, formar un sindicato. Lo importante es tener la presencia sindical, no la cantidad. El que no quiere que se quede, donde quiere estar. Es así. Y entonces, nunca han querido que exista una nueva confederación. Nunca. La CONTAP nunca alcanzó el ROS. Eso es lo que hablábamos ayer con Juan. Porque traicionó y al otro lo destruyeron. Y hoy que estamos nuevamente a la vanguardia de una manera totalmente diferente, ya no hay el centralismo. No hay el centralismo. Hoy son federaciones regionales. ¿Qué están haciendo? Tratando de satanizar a los históricos dirigentes, ¿no? Tratando de embarrarnos como sea. ¿Pero qué nos van a embarrar a nosotros? Con sus mentiras, con sus calumnias. Está la ley, quítale eso. Le hemos dado una ley. Hasta ahora todavía soy secretario nacional de defensa, esperando que me reemplacen. ¿Se dan cuenta? ¿Quién le va a quitar al proceso histórico a la CONTAP? Nadie. La CONTAP es un proceso, y eso lo sabe el Estado, por eso nos tiene que contestar. No nos pide ROS para contestarnos. Ojo con eso. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? ¿Quién va a negar los bonos, aunque no hayan alcanzado a nivel nacional? Nadie. Los pagos que se dan. Entonces hay una hipocresía sindical de no querer reconocer lo que hemos hecho para tratar de esconder, engañar o mentir. Y por supuesto, esos amigotes que se consiguen, ¿no es cierto?, en sus, llamémosles, tertulias, ¿no es cierto? Y eso es lo que hacen. O sea, la verdad no prima, prima la fuerza grupal. La verdad no prima. Prima mi interés de mi servicio, de mi departamento, de mi, ¿no?, de mi padre. Eso es lo que prima. Y eso no debe ser así. Bueno, no voy a decir más. Ya está dicho lo que se tiene que decir. No se puede retroceder, no se puede traicionar, no se puede pedir la destrucción de la CONTAP, no se puede decir que no por esto, por aquello, por lo otro, para destruir la CONTAP. La CONTAP tiene que avanzar con los que quieren avanzar y alcanzar paso a paso sus beneficios. No hay sindicato, forma un sindicato, descuento 10 soles. Avanzar en ese departamento, formar una federación, 5 soles más para la federación. Avanzar en todo el Perú, las federaciones para lograr una confederación. Y tener trato directo con el gobierno, a mesa paritaria directa, con dirigentes levantados a nivel nacional. Verdaderos dirigentes, no traidores, no traidoras que quieran llevar solamente 2 puntos de agenda de lucha porque es mucha la carga. ¿Qué clase de dirigente, Dios mío? Señor, Dios nos guarde, Dios nos libre. Entonces, a tomar decisiones. La pandemia no debe frenar el hecho de que la gente se quede callada, a responder. Ustedes son dirigentes. ¿Para qué creen que fueron elegidos dirigentes los que ya tienen el cargo? Para responder. Para decir con claridad, señalar. Y si no quieren entender, no se enfrenten. Nadie les está pidiendo que sean como yo, confrontacional. Eso digo a todos mis dirigentes nacionales. No, 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 no. Ahí puede ser. Igual, pero tampoco te quedes callado, tampoco guardes silencio. Claro, tienes que poner tu punto en la agenda. ¿Qué es lo que queremos? Federaciones regionales, ¿qué queremos? Respeto a la ley, ¿qué queremos? Respeto a las funciones, ¿qué queremos? O sea, se tiene que poner el respeto al 1%. O sea, se tiene que poner. Se tiene que escribir. Porque si no, el silencio no es bueno. Ojo con eso. No, y no es la primera vez que lo digo, ¿ok? Así es que quede claro, ¿no es cierto?, lo que se está señalando, ¿no? Que quede claro que nosotros no hemos claudicado, ¿no? ¿Cómo está Cueva? ¿Cómo está Juan Cas? Buenos días. Buena, Dios les bendiga. Buenos días. ¿Qué tal? Ahí estamos nosotros siempre tratando de responder toda, ¿no? Buenas tardes, disculpen, ¿no? ¿No? De responder todo. Así es que avanzar, tomar las autoridades que deben de ser, que son sus dirigentes, hacer la documentación, levantar los verdaderos derechos que deben de alcanzarse. No claudicar, no aminorar, no quitar.
aquilatar cuáles son los verdaderos derechos que se deben tenerse. Y no hace falta de repente ni las diga yo, simplemente hay que recogerlas. Claro, es ilógico que el título no se reconozca, me equivoco. Es ilógico que no te paguen 55%, ilógico. Que ganes igual que limpieza, ilógico. Que no tengas funciones, que otros reporten tu trabajo, ilógico. Que no tengas línea de carrera, tengas 14 niveles y te nombren en el STF, ilógico. ¿Para qué te piden un título entonces de un instituto? ¿Ah? Que no se estén nombrando a 20% cada año, ilógico, no tiene sentido. Entonces, hay cosas que se deben levantar, que no te den los alimentos, que no te den los uniformes. No tiene ningún sentido. A veces no hace falta ni decirlo, pero hay que transmitirlo, hay que recordarlo, ¿no? Es como decir que te pisan, grita, pues, ¡au! Di algo, no te quedes callado. No puedes soportar que te estén pisando, no tiene sentido. No, fue casualidad. ¿Qué casualidad? Ni casualidad. No, acá no hay casualidades. Acá hay intereses. Intereses que el técnico no avance. Intereses que el técnico esté, ¿no?, hacia abajo. Y eso es con lo que me decía. Lamentablemente hay que reconocer que hay muchos técnicos mediocres. Parece que sí. Está costando, porque siempre hemos pensado que todos están llevándose una vanguardia. Pero creíamos que ya habíamos ideológicamente avanzado y roto toda mediocridad. Pero con esto último que nos ha pasado, volvemos a comprender y a entender, de nada sirve tener estudiantes en la enfermería. La mediocridad, ¿no? De negar el 1%, después que te lo aceptaron, sí, vamos a luchar, ¿no? Antes de ser secretarios generales y después cuando son dirigentes ya se olvidaron. ¿Pero por qué? Porque prima el interés. ¿Se dan cuenta? Y eso no es así, las vanguardias, frenarle a tu dirigente, a tu nueva dirigente, porque hay una junta y por el egoísmo, por la envidia, por la maldad, no, 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 no le firme nada, que no sea la secretaria de la Federación de Lima, San Juan de Lurigancho, ilógico. O que surja, no, hay que destruir la CONTA, de nosotros, fueron formados por nosotros, estuvieron con nosotros, conversaron, les hemos instruido, les hemos enseñado, le damos todas las herramientas para que tenga, para atacarnos, ilógico, pero eso está sucediendo. Entonces, el que se quiere quedar, que se quede. Hay que avanzar con lo que quieren. La ideología se tiene que seguir, porque esta ideología surge de la necesidad real, verdadera, de alcanzar un movimiento que englobe al técnico. Y lo vuelvo a repetir, no porque tenga que tener la cantidad, sino porque debe tener la calidad. Ahí está Gedeón, que Dios lo usó, ¿no? Le dijo primero a Gedeón que tomen agua, ¿no? No. Primero pregúntale a ver quién no quiere, ya, que se vayan. Que se vayan, pues. Que se vayan. Pero bueno, fuese que se vayan como personas, ¿no? No se vayan llevando organizaciones sindicales a nombre, porque las organizaciones fueron creadas por nosotros, no a nombre personal de nadie. Pero bueno, que se vayan. Haremos otras, pues, ¿qué vamos a hacer? No hay problema. Más trabajo, más trabajo, más retraso, más retraso. Más división, pues. Pero lo vuelvo a repetir, como decíamos, ¿no? La gente también es responsable, la mediocridad de la gente, el silencio cómplice de la gente. Hablo de los técnicos en la enfermería, ojo con eso. Después que le dijo, a ver, que se agachen y tomen agua, y le dijo Dios a Gedeón. Y los que se agachaban y toman agua como perrito, ya ellos llévalo. Y los que toman con una mano, levanten y mira, y ellos que vean contigo. Quedaron pocos. Entonces, de eso se trata la lucha, de tener a los mejores adelante. No se trata de tener cantidades, se trata de tener a los mejores, de estar organizados en todo el Perú. ¿Cuántos departamentos aún no tienen sindicato? ¿Cuántos departamentos aún? Estamos hablando de tres. ¿Cuántos departamentos aún en el Perú no tenemos federaciones regionales? ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la lucha. Esa es la lucha. Y esa es la lucha que se debe mantener y esa es la lucha que se debe seguir, que es la lucha de lo mejor. No de lo peor, no del retraso, no de la cola. Así es que nosotros lo volvemos a señalar con claridad. ¿Ok? La CONTAP sigue en lucha. Está en stand-by porque ustedes saben que cambió gobierno y porque hemos dejado que nuestros dirigentes asuman esa responsabilidad. Pero parece que no las quieren asumir, parece que no quieren enfrentarse, no quieren opinar, no quieren decir. Y eso debe quedar de lado, para eso son dirigentes, tienen que tener una opinión. Porque si no estamos considerando que todos se están traicionando, pues. Claro, ¿qué consideras? Que todo el equipo está traicionando. No, surge un sinicio, no, no estamos de acuerdo. Ah, no, mira, no es todo el equipo. No, que todo Anca está diciendo, no, no, nosotros estamos de acuerdo, estamos, no nos parece. Ah, entonces, no, hay una resistencia, ¿no? Al atraso, a la traición, ¿te das cuenta? Pero si nadie te dice nada,
de Niño San Borja, de San Juan de Urigancho, nadie te dice nada de Tacna. Entonces, oye, un momentito, y encima están hablando mal de tu persona en otras redes, satanizando a nuestra organización. No satanice a nuestra persona. Mírense al espejo antes de satanizar. Señalan con un dedo mientras tres te señalan. Por favor, eso es de antemano. Aprendan ya lo que hemos señalado. Técnicamente rechacen. Ideológicamente rechacen. Digan que no es buena una confederación. Digan que no es bueno la autonomía. Digan que no es bueno las federaciones regionales. Digan que no es bueno los cargos colegiados. Justifiquen eso. Justifiquen que no tengamos línea de carrera. Justifiquen que no debemos tener el título, las guardias, el nivel, las funciones, la jefatura, la convalidación universitaria, el nombramiento del 20%, ¿ah?, con los CAS que tenemos nosotros. No el otro CAS, porque hasta eso, ni siquiera eso saben diferenciar. ¿Ah? Eso es lo que tienen que discrepar. ¿Ah? Discrepen si no se merecen alimento todos los técnicos en la universidad. Discrepen si no se merecen a 12 guardias. Todos los técnicos, sin excepción, trabajen donde trabajen. La pandemia lo acaba de demostrar. El técnico, ¿ah?, expone su vida donde trabaje. No, trabajan en servicios críticos, son los únicos. La pandemia ha destruido todo aquello. Discrepen. Y así, ideológicamente, sustenten técnicamente como nosotros hemos sustentado. Y bien por Juan, bien por Juan. Ese hombre, Dios mío, a pesar de los años, la lucidez, las ganas de luchar que tiene. Y eso es lo que me decía, un luchador social es un luchador social. No es un traidor, no es un divisionista, no es un sectarista, no es un paralelista, no es un atrasador, no te lleva a destruir la organización. Puede discrepar, sí, pero sus discrepancias la mantiene internamente, no para destruir. Respeta. Qué hombre más lúcido, Dios mío, ¿no? Que yo agradecerle a Dios, y no lo digo la primera vez, cuántas veces, Juan debe ser reconocido por todo, no solo reconocido, se le debe, ¿no?, reconocer en muchas cosas más. Pero bueno, me voy con esto, Dios les bendiga, ¿no es cierto?, seguimos adelante, estamos a unos días de celebrar un año más, 23 de junio de 2005, logramos la ley del técnico. He tenido que salir obligadamente, no lo quería hacer porque siempre estoy esperando que sean los dirigentes, sean los delegados, sean los que respondan, ¿no? Y por qué no, ya decirlo, ya nuestra, no, los que están con nosotros acompañando, ¿no?, ya, son ellos los que deben decir, señalar puntualmente. Así como sale y se molestan, sí, pues, la política y discrepan, así deben también tener sus posiciones claras en el sindicalismo y en la defensa de nuestras organizaciones sindicales, federaciones, hasta alcanzar nuestra confederación, y sean los técnicos dirigiendo su propia organización matriz y no otro que no es técnico. Así es que Dios les bendiga. Cuidémonos del COVID, no nos confiemos, por favor, no, ojo, nariz y boca, ¿no? Defendamos los derechos con los sindicatos, ¿no?, los documentos, no, por eso de que yo voy, converso, no, documentos, todos los sindicatos, todas las federaciones, documentos, papelitos mandan, ojo con eso, que no pagaron, papelitos mandan, que están maltratando, papelitos mandan, ¿ah?, que le falta alimento, que le falta guarda, papelitos mandan, documentos. No hay otra manera, los trámites administrativos son muy importantes, siempre lo hemos dicho, lo vamos a señalar y lo vamos a repetir constantemente. Es que le quiero. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Confío siempre que la unidad se vea desde esa perspectiva. Muchas gracias. Gracias colegas, desde Bagua, desde el Cusco, muchas gracias, les agradezco, ¿no?, a todos los colegas a nivel nacional que están siempre avanzando, luchando, ¿no?, por esta causa. Muchas gracias, les agradezco realmente,
¿no? Por tomar estas consideraciones con nuestra organización, con nuestras personas, y confiamos realmente que se tomen posiciones, pues, importantes en el avance. Piura, muchas gracias. Avanzar, por favor, lograr los sindicatos, las federaciones, Piura, Tumbes, el norte anda un poco frío, ¿no? Está caliente hasta Chiclayo, de ahí está congelado, ¿no? Así es que debemos avanzar, ¿no? Madre de Dios ya debe también avanzar, lograr la federación con otros sindicatos, ¿no? Puno. Todo el Perú, muchas gracias, realmente les agradezco, ¿no? Que esta plataforma, nos pueda servir de unidad. Eso es importante para nosotros y importante, ¿no? Sí, colegas de Bagua, ¿no? Muchas gracias, gracias a ustedes realmente, porque son ustedes que por ustedes nosotros nos sostenemos, porque a veces es tanto que soportar que realmente no quiero hacer, y muchas gracias, ni hablar a los otros, ¿no? Ya he hablado bastante de ello y yo creo que ustedes son el sostenimiento, ustedes son el apoyo. Ustedes son la vanguardia que sigue, ustedes son los que deben continuar esta lucha de alcanzar nuestro derecho al reconocimiento de nuestras leyes. Son ustedes y son por ustedes por los cuales nosotros seguimos adelante en esta lucha. Muchísimas gracias. No, sé que también muchos de ustedes tienen que enfrentar, ¿no?, muchas situaciones. Les agradezco, ¿no, Yuli? ¿No? Sí, sé, Yuli, claro que estamos enterados de todo, Yuli, no creas. Así es, confío que se unan poco a poco y logren realmente sus sindicatos. Esperamos que sí, ¿no? Cualquier situación, ya saben, no pueden hacer un grupo, nos dicen la fecha y hablamos por no, no enlazamos una reunión, lo he dicho varias veces. Así es que espero eso también de ustedes. Ustedes están, nos invitan y ya estaremos participando y explicándole, ¿no? Como siempre lo explicamos, ¿no? Y orientamos con mucha claridad, ¿no? Para poder avanzar. Muchas gracias nuevamente. Dios le bendiga.